A, a todos y bienvenidos a Hispania estar contigo en Casa. Pido perdón por la imagen que tengo hoy, pero son fallos tecnológicos que no puedo solucionar. Voy a ser una especie de fantasma hoy, pero se me oye, y además, como no soy la protagonista, sino José María González Ochoa, no pasa nada. Como digo, tenemos esta tarde a, a, a José María, a, a Chema, que es un habitual con, de, de estos hispanios contigo en casa. Como sabéis, es licenciado en ciencias de la información, máster en relaciones internacionales y especialista en historia de España y de América. Él eh, investiga, su labor de investigación y divulgación está centrada en el periodo de los descubrimientos, la exploración y el asentamiento español en América durante el siglo XVI. Lo sabéis porque siempre nos habla, sus conferencias son siempre de este tema y son siempre, como digo, muy interesantes. Es autor de una casi una veintena de libros, de centenares de artículos, eh, y eh, además ha dirigido y coordinado Numerosos seminarios, ciclos y congresos. También he partido cursos y conferencias en, en universidades y, e instituciones iberoamericanas. El tema que nos trae esta tarde Chema es eh, sobre la piratería. Como dice él en su texto, la piratería es tan vieja como, la, como el mar, aunque podríamos darle el mérito de, de su profesionalización a los vikingos, que hicieron de ello una forma de vida. Con el despertar del comercio a, a partir del siglo XI y el enfrentamiento entre musulmanes y cristianos en el Mediterráneo, la piratería irá creciendo y tomando formas más elaboradas. Con el descubrimiento de América, la llegada de los europeos a las aguas del Pacífico, la piratería y el corso fue un oficio que implicó nuevas com y complejas variables ante el intento de las monarquías e imperios de dominar los mares y su rico comercio. Hablaremos. Nos hablará Chema de las diferencias entre piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros, y de algunos de los más audaces y famosos, y de cómo a través de ellos las potencias europeas atac atacaron la hegemonía política y comercial española del siglo XVI. Voy a pedir a todos los eh, participantes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Eh, la conferencia de Chema durará unos 45-50 minutos. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y al final de la conferencia. Yo se las leeré a él y él las responderá. Eh, dicho esto, por favor, que nos cuentes esas patentes de curso, eh, la diferencia entre patentes de curso pirata, filibustero y, y pirata de agua dulce. No sé si nos vas a comentar algo de eso. Hola, buenas tardes. Gracias, Teresa. Y como siempre, un placer estar con ustedes eh, a través de Hispania Nostra. Eh, bueno, vamos a compartir pantalla porque... Yo creo que hoy es muy interesante que podamos eh, que podamos tener también la imagen, porque la imagen nos va a contar también muchas cosas y, de, y luego iremos hablando de, de algunas de ellas. Vamos a ver si me deja así. Bueno, pues como decía Teresa, eh, los antecedentes de la piratería o casi su profesionalización la podíamos. Eh, Fechar en los vikingos, pero aún así eh, la piratería, como decía también en esa introducción, es tan vieja como el mar. ¿no? Eh, si buscamos antecedentes, podríamos decir, podríamos asegurar que la caída del imperio romano y la fragmentación política que se va a experimentar eh, en su amplio territorio una vez que se descompone, eh, va a favorecer el inicio de una atractiva y lucrativa actividad que va a ser conocida como la piratería. Lo que no quiere decir, como avisaba anteriormente, que no existiese eh, desde siglos, casi, casi desde que eh, el hombre empezó a navegar y a, eh, a poner o a comerciar eh, en los mares y también en los ríos. Eh, yo no me voy a centrar en, en esos piratas de agua dulce, pero eh, esos piratas de agua dulce también han existido desde el primer momento que se inicia la, navega, la navegación a través de los ríos o a través del mar. Es verdad que al ser una eh, actividad ilícita, es mucho más fácil y, y va a tener su, digamos, su espacio natural en los mares que en los ríos que siempre son eh, más estrechos eh, y con unos eh, horizontes eh, mucho más controlados y, y, donde, eh, y, 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 y en aguas en donde pues eh, las distancias eh, son, eh, son menores, con lo cual eh, bueno, pues, eh, estas actividades ilícitas de la piratería o del corso en, en las aguas fluviales, como digo, van a ser más, eh, más dificultosas. Donde va a encontrar su máxima expresión van a ser en los océanos. Como decía, los pueblos vikingos del norte romperían la tranquilidad, la seguridad de una manera constante de las rutas y poblaciones marítimas del mar del norte, de Francia, de Irlanda, de Inglaterra y del norte de España, eh, haciendo de ello un modo de vida eh, acostumbrándose a los saqueos y a las invasiones ocasionales y a los robos continuos. En el Mediterráneo, a partir del siglo VIII, los choques entre los reinos cristianos y musulmanes también derivaron en ataques piratas y corsarios en sus aguas y puertos. Pero será sobre todo a partir del siglo XI. Eh, cuando se produce en Europa un gran despertar del comercio marítimo, Inglaterra, la corona de Castilla, la fachada atlántica francesa, Flandes y las ciudades alemanas y bálticas, que las bálticas van a ser las que van a crear eh, la famosa Liga Asiática, eh, formando una tupida red de intercambios comerciales semejante a la que ya existía en el Mare Nostrum y que especialmente en esta zona se incrementaría a partir, como digo, del siglo XI, siglo XII, con el fortalecimiento de la Corona de Aragón, potencia hegemónica en esta zona. Esto en cuanto a, a Europa, pero también podemos hablar, a partir de este siglo XI, siglo XII, de un incremento del comercio en las aguas orientales, en toda la fachada eh, china y en toda la, la, la parte de, entre la India, eh, lo que luego se va a conocer como la Costa de las Especerías, eh, los grandes... Eh, países y las grandes islas que están en toda esa, en todo el sur de china en todo el mar de China y en, y en Japón también ahí se va a producir un incremento del, eh, del comercio y ahí se va a empezar a eh, hacer habitual la presencia de piratas y la presencia de eh, ladrones del mar como normalmente se les ha llamado si decíamos que los vikingos fueron los profesionales los que hicieron de esto su modo de vida, este incremento de zonas comerciales, aquí tenemos un mapa eh, europeo en donde se pueden ver estas eh, principales rutas marítimas eh, que, que, que se estaban produciendo en la fachada atlántica europea y en, y en el mar Mediterráneo. Eh, como digo, todo esto va a despertar una serie de actividades ilícitas como el contrabando o los asaltos piratas, lo que llevó a las monarquías y ciudades prósperas a organizarse para asegurar rutas y poblaciones. Nacieron las llamadas ligas o hermandades que protegían de los ataques corsarios y que también ejercían como flotas de ataque o represalias, no solo contra los piratas o corsarios, sino también contra otras ligas o asociaciones portuarias. Hay que señalar que estas ligas o asociaciones marítimas también fomentaron, sin quererlo, la piratería y el contrabando por la rigidez que exigían a comerciantes y marineros. Eran gremios muy estrictos y con mucho poder. En Castilla se creó la llamada Hermandad de las Marismas, nombrada oficialmente como la Hermandad de las Villas de la Marina de Castilla con Vitoria, surgida a partir de 1296, a la que se unieron todos los puertos de la cornisa cantábrica, desde la Bayona francesa hasta la Bayona gallega. El antecedente hanseático había sido los Hermanos de las Vituallas, un acuerdo firmado entre las ciudades de Hamburgo y Lübeck en 1243. Pero sería a finales del siglo XV, con dos hechos fundamentales, los que fomentarían la piratería y fundamentalmente el corso de manera excepcional. La caída de Constantinopla en 1453 consolida el imperio bizantino como potencia islámica en el Mediterráneo y se verá como una amenaza a los ricos puertos de Italia y de la Corona de Aragón. Décadas después, en 1492, el descubrimiento de América y la consolidación de España como potencia marítima y económica en el Atlántico junto a nuestros vecinos portugueses provocará que este océano y sus costas y rutas sean permanentemente foco de atracción para la piratería y el corso. Aquí tenemos un mapa de estas nuevas rutas marítimas y de estos intercambios comerciales que van a surgir a finales del siglo XV y todo el siglo XVI. La ruta de ida y vuelta entre España y las islas occidentales fue siempre un vasto territorio frecuentado por piratas y corsarios. Complicado era buscar un barco en el océano, y más complejo y peligroso se hizo a partir de la creación del sistema de flotas y armadas atacar los grandes convoyes bien protegidos. Pero ante ellos era fácil esperar el paso de los navíos sin protección militar cerca de los lugares de aprovisionamiento, de aguada o puertos de destino. Posteriormente, cuando el Caribe se convirtió en un mare nostrum hispano, frecuentado por numerosas naves y habilitado por un sinfín de puertos y ciudades de orilla, los enemigos de España encontraron el lugar ideal para atacar sus intereses, robar mercancías, pedir tributo de quema, saquear ciudades o simplemente robar. Junto con las aguas que rodeaban los archipiélagos de las Canarias y las Azores, fueron los lugares predilectos de los ataques piratas y corsarios. Pero hagamos una diferenciación para distinguir términos y saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. Piratas eran aquellos que atacaban en el mar con un mero fin lucrativo y sin tener autorización de ningún estado. Los piratas solo buscaban beneficio a través del robo indiscriminado, sin importarle a quién asaltaban. Eran los conocidos como ladrones del mar. Los corsarios eran aquellos que organizaban armadas contra los enemigos de su monarca, contando para ello con autorización y bandera de su corona. Sus ataques eran selectivos, con el objetivo de causar el mayor número de pérdidas y entorpecer el comercio del enemigo. Los corsarios fueron los que pasaron a la historia. Los grandes nombres que recordamos como piratas, y algunos de ellos los vamos a ver aquí, fueron fundamentalmente corsarios. Los bucaneros eran los franceses asentados en la parte occidental de la Española, lo que hoy conocemos como Haití, que se dedicaban a cazar vacas y cerdos salvajes para ahumar la carne y venderla a los navíos que transitaban por el, por el Caribe. De ahí proviene ese término de bucan, palabra de origen caribeño, que hacía alusión a la carne ahumada y al mismo proceso de ahumado de la carne. Cuando estos bucaneros Bucán, fueron expulsados de la isla por los españoles a mediados del siglo XVII, se dedicaron intensamente al robo, a la piratería, y por eso adquirieron fama y el nombre de bucaneros. Los filibusteros es una palabra sinónima a la de piratas, en francés filibuster y en inglés privuter, que significa el que toma un botín libremente y que hacía referencia a sobre todo a los piratas antillanos que merodeaban las costas y puertos del Caribe, que no se adentraban nunca en mar abierto ni atacaban las flotas eh, atlánticas. Es decir, que eran los piratas del Caribe que tanto eh, tenemos en el imaginario colectivo a través de Hollywood. La piratería y el corso eran, como decíamos, frecuentes en el Mediterráneo. Era el lugar común de los enemigos seculares. Eh, y especialmente como decíamos desde la caída de constantinopla va a ser el lugar de enfrentamiento entre eh, europeos y eh, entre occidentales y eh, bizantinos entre los imperios cristianos y el, el, los imperios musulmanes colón ya en su primera travesía encontró corsarios galos al acercarse a las canarias y en su tercer viaje en el viaje de torna vuelta, esquivó una escuadra pirata que le estaba esperando en el Cabo de San Vicente. Así pues, los piratas siempre estuvieron en el mar, pero cuando los viajes entre la península y América se sistematizaron, la piratería y especialmente el corso encontraron en el Atlántico unas nuevas aguas para su actividad. Sin embargo, no fue hasta 1521 con el comienzo de las guerras franco-españolas, cuando Francisco I alentó la creación de las empresas navales corsarias, facilitando permisos, dinero y barcos a aquellos que estuviesen dispuestos bajo su bandera a atacar los intereses españoles. Fue así como el corso se convirtió en una actividad amparada por monarcas y comerciantes que durante siglos intentaron burlar el control, el control español de sus mares y costas americanas al tiempo que saqueaban ciudades y navíos con intenciones puramente crematísticas o simplemente por causar daños. España, para defenderse, creó el sistema de flotas que ya vimos con detenimiento en la conferencia anterior y todo el sistema de defensa de ciudades de costas fortificadas que dieron ese aspecto singular y que pervive y que podemos apreciar hoy a ciudades como Cádiz, Veracruz en México, La Habana en... Cuba, Cartagena de Indias en Colombia o San Juan en Puerto Rico. También fue muy importante en esta defensa frente al corso este sistema, que como digo vimos en la conferencia anterior, el sistema que se llamó Armada de Guardas y Galeras. En su origen, para defenderse de posibles ataques y bloqueos nazaríes durante la campaña de Málaga de 1487 y de 1490, adición, nace un sistema... De flota integrada por galeras acompañadas por algún bergantín auxiliar de apoyo. Las galeras es la que aparece ahí en, en la ilustración, una nave típica que operaba en el Mediterráneo y que durante los siglos XVI y XVII se va a configurar como embarcaciones de propulsión mixta, con ese enorme cuerpo de remeros y también con velas latinas pertrechadas y con eh, artillería este sistema de flota de galeras va a servir sobre todo para defender las costas y las ciudades costeras junto a esta escuadra marítima se va a, como decía articular una serie de sistemas de defensa terrestre en todo el litoral del levante y sur peninsular integrados por cinturones de torres vigías de alerta fortalezas con guarniciones militares permanentes compañías de infantería y jinetes y tirantes junto a milicias locales. Una importante eh, parte de esta estrategia defensiva pasó por la creación de la flota de galeras capaces de contrarrestar el poder marítimo del corso de bandera islámica que hostigaba las costas y las embarcaciones men mercantes. Como digo, este sistema que van a hacer durante las campañas contra los últimos restos de los reinos nazaríes, se va a quedar instalada en las costas. Del sur de España y de todo el levante español para defenderse fundamentalmente de los ataques eh, del corso islámico. Pero también este sistema de galeras va a defender en algunas ocasiones a ciudades como Cádiz de algunos ataques eh, de piratas que eh, también operaban en el eh, Atlántico. Los capitanes corsarios eran en su mayoría afamados marinos y en algunos casos. Hombres de negocio de las naciones enemigas de España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, fundamentalmente. El deseo de atacar y perjudicar los intereses hispanos, auspiciado por sus reyes, se mezclaba con el afán de los gremios y comerciantes de abrir rutas, de eh, acabar con la hegemonía y el monopolio espa español, y con el afán de estos gremios de, eh, de seguir eh, aumentando sus negocios mucho más allá de los que permitía ese monopolio y, y las leyes españolas. Muchos corsarios, al finalizar su patente o licencia, terminaban dedicándose al contrabando, creando sus propias empresas comerciales o al servicio de estos gremios eh, de eh, comerciantes que eh, estaban fijos en algunas de las grandes ciudades portuarias europeas. Con el tiempo, en el Caribe español, terminaron siendo permitidos y acogidos por la población que comerciaba a ellos a espaldas o con el beneplácito o el mirar hacia otro lado de las propias autoridades españolas. Se esporlayó así un comercio ilegal bien organizado y conocido, un comercio internacional que no dejó nunca de, incrementar, de incrementarse. Veamos ahora, a partir de ahora, algunos de... Eh, de algún de estos piratas o de estos grandes corsarios que han pasado a la historia, algunos más o menos conocidos, otros más o menos desconocidos, y que eh, protagonizaron algunos de los episodios eh, más eh, publicitados también por, eh, por las potencias enemigas de España, y que algunos eh, pues fueron muy bien utilizados para eh, esa publicidad o para incluso fomentar aún más la leyenda negra. Eh, inicialmente estas eh, expediciones corsarias estuvieron protagonizadas, como veíamos, por eh, marinos franceses, pero sería en la segunda mitad del siglo, especialmente tras la derrota de la Armada Española en 1588, cuando los ingleses tomarían protagonismo con algunas acciones muy espectaculares y bien publicitadas. Algunas de estas acciones tenían también mucho de viajes de exploración y de espionaje. Piensen ustedes que las, las armadas enemigas eh, apenas sabían nada del Nuevo Mundo, nada de sus rutas, de las ciudades, de las defensas, de la extensión. Así que algunos de los personajes de expediciones corsarias atlánticas del siglo XVI pretendían sobre todo, además de causar eh, daños eh, a los intereses españoles, reconocer esos territorios absolutamente desconocidos para ellos. Piensen, y lo hemos hablado también en alguna de las otras conferencias, que España prácticamente todas sus rutas, todas las cartas eh, de navegación, toda la información que eh, iba acumulando, era una información secreta, era una información que no se publicaba. Incluso eh, algunos tratados náuticos eh, tardaron 50 o 60, 80 o siglos en poderse publicar para que esa información no cayese en manos de, eh, de los enemigos. Entonces. Eh, en, este, en estas eh, armadas corsarias había, además de, como digo, esos intereses de ataque, había también un interés de exploración y un interés de, de espionaje para, para saber qué estaban haciendo los españoles, cómo estaban construyendo sus defensas o sus ciudades al otro lado del la, de la Atlántico. Uno de los grandes eh, piratas franceses fue Jean-François de la Roquette, el señor de Robertval. Que se apoderó de La Habana y Cartagena de Indias y que eh, atacó también algunos barcos y, y intereses españoles entre 1543 y 1545. Seguramente el pirata más conocido fue Francis Drake, o el corsario, habría que decir en propiedad. Entre 1577 y 1588 sembró el terror por las costas del Pacífico y del Caribe con sus temerarias y sus sorprendentes acciones. En el Pacífico, la leyenda fue el chino Limajón, o Limajón, como lo llamaban los españoles, todo junto, pirata que intentó dos veces asaltar Manila. Pero hubo otros muchos. Vamos a ir conociendo algunos de los más importantes. Jean-François de la Roquette, o Robert Val, como lo conocían también los españoles, fue eh, un noble francés que tras participar en diversas expediciones eh, francesas al Canadá, decidió probar fortuna con la piratería y el corso. En 1543 formó una flotilla con la que atacó Baracoa y La Habana, consiguiendo cierta fortuna y fama al regresar. Meses después, sembró el terror en Santa Marta, una pequeña eh, población colombiana, una pequeña población marítima colombiana. Su éxito más espectacular fue... Cuando en 1545 entró en Cartagena de Indias y sin apenas oposición se adueñó de la ciudad, consiguiendo un botín de más de 35 mil pesos. Después se retiró a su Francia natal a vivir de lo, de lo robado y no volvió a verse por el camino, por el Caribe. Otro pirata legendario fue John Hawkins. John Hawkins nació en Plymouth, Inglaterra, en 1532. En el seno de una rica familia de armadores y comerciantes marinos, sus buenos contactos entre la nobleza política británica le facilitaron el negocio del comercio de esclavos, negros, de, de esclavos negros entre África y el Caribe, repartiendo dividendos jugo, jugosos dividendos entre los comerciantes ingleses que sufragaban sus expediciones negreras. Pero pronto descubrió que era más rentable el corso que el comercio. Así que contando con los mismos socios capitalistas con los que eh, comerciaba con esclavos, armó varios navíos corsarios contra los es intereses españoles bajo el auspicio de la corona británica. Estuvo asociado entre 1563 y 1573 con otro pirata eh, famoso, Martín Froiser, del cual hablaremos eh, más tarde. Su acción, una de sus acciones más eh, audaces fue atacar también Cartagena de Indias en 1567, pero un temporal le obligó a cambiar su ruta de regreso y refugiarse en Veracruz, en México, donde debió enfrentar a la flota de Nueva España. Con grandes pérdidas humanas y casi arruinado, regresó a Inglaterra, donde la reina lo invistió caballero. En 1588 combatió contra la Gran Armada de Felipe II y siete años después, junto a su sobrino, el otro famoso pirata Francis Drake, organizó una gran flota para saquear puertos y convoyes españoles en el Caribe, con menos fortuna ya que murió enfermo. Hablábamos de uno de sus socios de John Hawkins, de Martín Frobisher, al que yo en un libro lo llamé como el mejor publicista del vino de Jerez. Martín Frobisher eh, como decíamos, socio de Hawkins entre 563 y 1573, realizó también varios viajes, había, era famoso ya porque como marino porque había eh, realizado varios viajes eh, explorando la costa norte de Canadá. Y en 1585 se unirá a Francis, Bray, a Francis Drake perdón, al mando de un barco en la expedición en la que atacaron las Antillas. Obtuvieron un cuantioso botín que les permitió flotar una nueva armada dos años después y atacar Cádiz y Jerez, de donde se llevaron más de 3.000 pellejos de vino. Aquel vino se vendió en Londres a un precio desorbitado entre los nobles y los más prestigiosos eh, restauradores o taberneros de eh, la ciudad. También esto hizo, esto hizo que el vino de Jerez eh, adquiriese una fama entre esta nobleza, una fama eh, de vino eh, especial y singular. Eh, por eso, en las siguientes eh, expediciones en las que eh, eh, participa, como en 1590, en donde vuelve a atacar las flotas que retomaban la plata y el oro americano, o en la gran expedición, su momento de gloria de 1591, en donde va a capturar un galeón repleto de oro. Convertido en terrateniente, como la vida interior le aburría, vuelve en 1594 a embarcarse en otra eh, expedición, esta vez en defensa de Brest, de la ciudad de Brest, y allí será eh, muerto por las balas españolas. Pero, como decíamos, esa fama que había dejado los 3.000 pellejos de un excelente vino de Jerez hizo que en 1996 Cádiz volviera a ser atacada por una flota anglo-holandesa al frente de la cual estaba el conde de Exes. Y el conde de Exes llevaba un mandato expreso de la reina Isabel: y es que consiguiese el mayor número de botas de ese excelente vino que había traído Martín Provisor de sus eh, peripecias anteriores. Así que, como digo, eh, este, esta fama del vino de Jerez, especialmente de, eh, en Inglaterra, del vino que ellos llaman el Sherry, se inicia con esta acción eh, de corso y de piratería y de robo de Martín Proviser. Quizás el pirata más, eh, más famoso, más afamado, que más publicidad ha tenido. Y que eh, los ingleses han vendido siempre como un marino excelente, ha sido Francis Drake. Francis Drake, que nace en 1543 en una extensa familia de labradores, eh, es el ejemplo claro de Corsario espía explorador que hemos eh, comentado anteriormente. Era sobrino de John Hopkins, del, del pirata Hawkins, y que, gracias a este contacto familiar, pudo Entrar en, eh, en el tráfico negrero, en el que participó unos años, y en 1566, por orden de su tío, va a iniciar con una pequeña flota los ataques a la española. Un año después de intentar atacar Veracruz, eh, se va, va a sufrir un, un fracaso y regresa a Inglaterra. Allí ya empieza a tener fama de buen marino. Eh, y en diciembre de 1577 va a partir con otras cuatro in, eh, embarcaciones con la famosa goleta Golden Hind con el objetivo de circunnavigar la tierra. Aquí hay un objetivo muy claro de espiar todos aquellos eh, puertos y costas españolas del Nuevo Mundo, con la orden también de causar el mayor daño posible a esos puertos y atacar a cualquier interés español que se cruce en esa eh, en, en, su, eh, en su exploración eh, por eso durante la travesía del Atlántico va a saltar a cualquier navío español o portugués que se encuentre y eh, cuando intenta entrar en la embocadura del estrecho va a perder dos naves eh, pero finalmente otras dos eh, entre ellas la Golden Hain, la la que él capitanea, va a cruzar el estrecho iba a llegar al Pacífico. Durante su travesía, eh, subiendo por todo el Pacífico hacia el norte, eh, el Pacífico español, eh, va a atacar todos los puertos que pueda, empezar, empezando con Valparaíso y terminando en Acapulco. Cuando alcanza la costa californiana, desembarca, toma posesión de esas tierras en nombre de Inglaterra, una toma más simbólica que, otros, que de otra cosa. Y luego inicia el eh, camino de cruzar el Océano Pacífico, va a llegar hasta el Índico y va a rodear África y llegará hasta Inglaterra. Podemos decir que Francis Drake fue el segundo hombre eh, o la segunda expedición que, eh, que llega con éxito de circunnavegación de, eh, del mundo, después de la que eh, muchas décadas antes, 50 años antes, habían protagonizado Magallanes y Erkán. Cuando llega a Inglaterra es recibido como un héroe y eh, la reina lo nombra caballero. Y también entre 1585 y 1587 eh, la reina le va a facilitar que forme una flota de 22 barcos que se va a dedicar simple y llanamente a atacar cualquier puerto o cualquier navío español con, que se va a encontrar en, en el Atlántico, entre el Caribe y las costas de las Azores. Su táctica va a ser siempre la misma: va a atacar por sorpresa, va a entrar en un puerto o va a rodear un navío español y va a atacar a, a esa población o a ese navío, se va a apropiar de eh, todo lo, lo de todo lo que pueda y va a desaparecer. También eh, va a atacar eh, intereses españoles cañoneando ciudades como Santa Cruz de La Palma, como Santo Domingo, como algunas ciudades gallegas y en 1586 va a llegar incluso a incursionar en la Florida. En 1587, después de, eh, de atacar eh, diversos intereses españoles en el, en el Caribe, regresa y en su regreso hace también un espectacular asalto a Cali. Todas estas acciones, junto con esa navegación, le van a dar una aureola de héroe mítico en Inglaterra y así la corona le va a nombrar. Almirante de la Armada Inglesa que va a hacer eh, ese intento de eh, atacar las costas españolas y eh, penetrar en territorio español que se conoció como la contraarmada después de 1588, después de, de, esa, de ese llamado fracaso de la invencible Inglaterra. También lo vimos en otra conferencia. Inglaterra va a organizar una gran armada. Para atacar España, creyendo que estaba mucho más débil de lo que realmente estaba. Bueno, pues el vicealmirante de esa eh, de esa eh, contraarmada fue eh, Francis Drake. Francis Drake eh, atacó la coruña con 80 barcos y 20.000 hombres, aunque eh, la expedición real fue un fracaso. Eh, volvió a Inglaterra eh, como, como un Héroe fracasado, se le retiró el mando de los navíos y cayó en desprestigio. No era lo mismo comandar una gran flota invasora que un grupo de barcos corsarios de asaltos rápidos y, y, y solamente buscando un botín. En 1595, tras la muerte de John Hawkins y con la intención de ganarse de nuevo el respeto de la monarquía británica, se hace con el mando de una gran flota corsaria con la que ataca Canarias antes de cruzar el Atlántico y con su idea de atacar. A los distintos puertos eh, españoles en, en el mar Caribe. Como digo, intenta atacar, a nombre de Dios, y fracasa. Eh, se va a encontrar barcos eh, españoles eh, que volvían ya cargados con la plata eh, mexicana. Esto les polea y se eh, intenta atacar eh, a esta flota. Es rechazado. Eh, ya bastante diezmado, vuelve a atacar Panamá donde va a perder más de 500 eh, de sus hombres eh, y después de este fracaso en Panamá, como venganza, eh, entra en nombre de Dios, que estaba la población desguarnecida, la arrasa, pero ya él eh, tenía, eh, estaba infectado por disentería y eh, unos meses después va a morir en las costas de caribeñas frente a Porto Velo sin poder regresar a Inglaterra. Bien, esta es la historia más o menos eh, simplificada de uno de los grandes piratas y de uno de los grandes eh, corsarios que ha pasado a la imaginería, tanto española, por un lado, como a la imaginería inglesa, que lo tienen siempre como un gran héroe. Eh, si quieren conocer mejor eh, alguno de los ataques y, y alguna de las, eh, de, de, de las operaciones de Francis Drake, yo les recomiendo que lean. El libro de El ataque a la española de Enrique Bocanegra, eh, un excelente eh, novelista, eh, y donde ustedes van a poder hacerse una idea de cómo se vivía eh, desde, eh, desde las ciudades caribeñas, cómo se vivían eh, estos ataques corsarios, y en concreto en esta novela muy bien documentada, cómo se vivió uno de los ataques, uno de los asaltos de Francis Drake a la isla de La Española. Por eso les he puesto ahí el libro que, por cierto, lleva poco tiempo y se está presentando en distintas ciudades españolas. Eh, otro de los grandes eh, personajes y que va a crear eh, también una leyenda eh, en, en Inglaterra muy importante fue Walter Raleigh. Walter Raleigh fue eh, tipo que nace en 1554 en una familia noble estudia en Oxford e interviene en varias guerras europeas. Y fue uno de los primeros que pensó que se podía establecer una colonia inglesa en el norte de los asentamientos eh, de México, pensando que allí la presencia española era mucho más débil. Con dicho fin, organizó hasta cuatro expediciones eh, entre Virginia y, Terna, y Terranova y que culminaron en 1587 con la fundación de la primera colonia inglesa en Virginia. La reina Isabel lo recompensó con el título de caballero por esta primera fundación. En 1592 va a organizar una flota corsaria para interceptar en torno a las Azores los galeones españoles que regresaban con la plata. Eh, pero a él, sinceramente, lo que le va a exacerbar su imaginación es el contacto con algunos de estos marineros españoles que le empiezan a contar las leyendas del Dorado. Atrapado por este, por este mito, va a organizar una expedición de búsqueda del de famoso El Dorado. Y en 1595, arriba a la isla de Trinidad, aprecia al gobernador Antonio Berro y durante dos semanas se interna 700 kilómetros por el Orinoco en busca de ese famoso Dorado. En realidad solo va a encontrar una mina abandonada, numerosas tribus de indios con los que va a entablar en algunos casos eh, pelea y en otros contactos, y regresa sin haber encontrado nada más. Regresa a Inglaterra, publica un libro y durante, esos, eh, durante ese tiempo, mientras está pergeñando el libro, eh, se va a dedicar a, a inflamar su imaginación con los recuerdos de aquellos días. Por tanto, en 1516 vuelve a... Eh, a organizar una expedición con la idea de eh, adentrarse en territorio español, en buscar ese Eldorado y en capturar el máximo de eh, riquezas que pueda de los españoles. La expedición es un absoluto fracaso. Eh, muere su hijo en un enfrentamiento con las tropas españolas. Se va a adentrar unos kilómetros por la desembocadura del de Orinoco, pero eh, va a, a tener que volver. Eh, fracasado. En la travesía de vuelta a Inglaterra le propone a sus eh, a sus a los marineros supervivientes atacar la flota de India y eh, recuperar al menos parte de lo que habían invertido. Eh, realmente la flota que regresaba a Inglaterra era una flota muy debilitada. Se van a producir una serie de deserciones. Y tras una pequeña escaramuza cerca de las Azores, que no consiguen realmente capturar en un parque español, eh, regresa a Londres. En Londres, cuando regresa, las cosas han cambiado. Eh, son tiempos de paz con España y el embajador español exige la cabeza de Raleigh. El otro era héroe y caballero, debe enfrentar la acusación de piratería y conspiración. Y tras pasar un tiempo preso en la Torre de Londres, y gracias a la presión de la diplomacia española, será ahorcado el 22 de octubre de, de 1618. Otro famoso pirata, eh, Pieter Hein, eh, fue uno de los piratas eh, holandeses que obtuvo, seguramente, eh, mayor reconocimiento y mayor botín. Era un grumete que ya participó contra las guerras españolas en Flandes. Cayó preso en 1597 y fue castigado a galeras durante cuatro años. Una vez libre, se hizo marino comercial y fue director de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Desde su cargo va a promover diversos eh, ataques y diversos contrabandos contra los intereses españoles. Eh, pero en 1628 arma una flota corsaria y va a realizar su acción más espectacular y famosa, que fue la captura de la flota de Nueva España dentro de la Bahía de Matanzas de Cuba. Los navíos españoles, perseguidos por Hein, que se habían refugiado en el puerto de Matanzas, fueron cercados por los piratas holandeses. El botín alcanzó los 12 millones de, florices, de florines y supuso un desastre económico para las arcas reales pues la Real Hacienda se había declarado en bancarrota el año anterior. Esto fue un golpe sociológico muy importante y mostró por primera vez la debilidad de las rutas y puertos españoles. La tragedia le costó el cargo al almirante de la flota Juan de Benavides, quien tras un largo juicio fue ahorcado en Sevilla. En realidad, el proceso puede ser interpretado... Como un juicio a toda la armada. Algunos autores sitúan este hecho de 1628 como el punto de partida de la decadencia española. Paradojas del destino: Peter Heim murió el 18 de julio de 1629, defendiendo a barcos holandeses de los piratas galos. Otro famoso eh, corsario fue. Thomas Cavendish, quien en 1568 recibió la orden de la Corona británica de cruzar el estrecho de Magallanes y hostigar los navíos y ciudades españolas, es decir, repetir la hazaña de Drake. Sus, tro sus tropelías entre eh, Chile y México le costaron a España el hundimiento de 20 barcos, sin que se le pudiera dar caza. Fue un experimentado marino que... Eh, obtuvo una gran popularidad en Inglaterra, tanto que en 1591 organiza una nueva expedición para, eh, para volver a cruzar el estrecho de Magallanes y volver a atacar los intereses españoles en el Pacífico. Pero, eh, John, eh, pero perdón, eh, Thomas Cavendish murió sin poder cruzar el estrecho en alta mar entre los hombres que acompañaban a cavendish y aquí hay una biografía muy interesante estaba john davis eh, davis también inglés eh, hermanastro de walter raleigh eh, comandaba la black dog eh, una eh, había comandado perdón la black dog una eh, un barco que ya había atacado a los eh, a los intereses españoles a la armada española en 1589, y en 1588. Por su experiencia, Cavendish lo había reclutado y le había dado el mando de una de las naves que, eh, que en 1591 pretendía, como digo, volver a cruzar el estrecho. Cuando muere Cavendish, John Davis asume eh, el mando y eh, ante la imposibilidad de eh, ante el, las dificultades de cruzar el estrecho cuando finalmente algunas de las naves consiguen cruzarlo, se eh, refugia en Puerto Deseado, en Chile. Allí inverna, pasa eh, el invierno y en la primavera siguiente intenta volver a cruzar el estrecho, volver a, a aguas del Pacífico, pero las tormentas le obligan a regresar. Sin perspectivas de encontrar al resto de la flota que ya se había diseminado, Davis decide regresar y para hacer acopio de alimentos, eh, se dirige a la isla de los pingüinos, donde matan y salan cerca de 25.000 eh, aves como provisión alimentaria. Finalmente, en 1592, inician el tortuoso regreso a Europa. Los vientos les fueron más favorables en el Atlántico y pudieron alcanzar la línea ecuatorial. ¿Qué pasa cuando llegan a esa línea ecuatorial? La venganza de los pingüinos. Los pingüinos. Los cerca de 25000 pingüinos que llevaban en sus bodegas empiezan a pudrirse con el calor y de ese, de esa podredumbre van a surgir unos gusanos que poco a poco van a ir devorando todo lo que encuentren, desde la ropa, las velas, la madera, el resto de alimentos y parte del barco. Sin alimentos, enfermos de escorbuto y con el navío arruinado llegan a las costas de Bantry, en Irlanda, donde fueron rechazados por la pestilencia que soltaba. Cuando finalmente llegan a un puerto y pueden desembarcar de aquella gran expedición, solo quedaban 14 supervivientes. John Davis va a pasar eh, dos años escribiendo manuales y trazando cartas de navegación e eh, intentará volver a atacar Cádiz y las Azores con una nueva... Eh, flota eh, corsaria. Eh, en un nuevo giro del destino, en 1604, viaja a las Indias Orientales y allí va a morir asesinado por piratas japoneses que le atacaron en el estrecho de Malaca. De origen humilde, eh, el pirata chino Limajón va a construir su eh, reputación operando como pirata en el estrecho de, de taiwán desde donde se desplegaba en contastes ataques muy rápidos por los puertos de cantón Fujian y el sur de la china sus acciones van a poner en entredicho el dominio del emperador wang li eh, del emperador de la dinastía ming chino sobre eh, toda esa zona cuando los españoles se asientan en filipinas vio la gran oportunidad de asaltar la capital de tomar eh, la costa y controlar el comercio que ya se estaba eh, iniciando entre Filipinas y eh, la costa china. Eh, arma una potente flota de 2.000 soldados. Y este sí que es un auténtico pirata, este no tenía bandera de corso, eh, que va reclutando a, a poblaciones empobrecidas de marineros de las costas chinas y japonesas. Y con esos 2.000 marineros y más de 1.000 kilómetros. Eh, colonos a los que les promete tierras en la en las islas que en las que se están asentando los españoles intenta por dos veces tomar Navi Manila en noviembre y diciembre de 1574. En ambos casos va a ser repelido, en ambos casos va a sufrir unas importantes pérdidas, y eh, también es verdad que eh, estos dos ataques van a causar un shock. En esta incipiente población española que se estaba sentando en Manila y que hasta entonces no había tenido ningún enfrentamiento grave. El capitán Juan Salcedo, el héroe de la resistencia de Manila, lo persiguió, encontró su refugio. Eh, los piratas fueron derrotados, aunque se, de Lima, a Lima Juan no se le pudo eh, detener y se fugó en 1575, y a partir de ese momento se le pierde la pista. Podríamos seguir contando muchos, muchos, muchos eh, más ataques y muchas más acciones eh, piratas. Eh, por ejemplo, la de Jean Florin, eh, quien fue otro eh, marino francés, quien muy tempranamente, en 1522, dio un, un golpe espectacular y que atacó, se hizo famoso porque atacó la flota que traía el gran tesoro de, de Moctezuma. Eh, y Florín podemos considerar que fue el primer pirata con una escuadra prensada con este ánimo corsario, pensada solo para robar y dificultar el comercio entre España y América, ya digo, en una época tan temprana como 1522. Perdón, aquí tenemos a Jean Florín. Y para terminar, hablaré del auténtico pirata. Eh, perdón. Del ¿Dónde estás? Del auténtico pirata eh, Patapalo. Patapalo eh, fue un pirata que existió, que fue François Leclerc, y que en 1549 perdió una pierna combatiendo en el mar a los ingleses en la batalla de Guernesey. Fue herido grave, casi se le da por muerto, pero eh, logró reponerse y adquirió la condición de noble eh, el rey de Francia. Le da, lo nombra caballero y además, eh, con esta aureola también de, de, de marino eh, superviviente, eh, se le va a otorgar una a patente de corcho para atacar cualquier barco español. Eh, en julio de 1553, junto con 10 navíos y 800 hombres, va a sembrar el pánico en Canarias, en Santa Cruz de la, Palan de la Palma, y desde allí va a enfilar a las Antillas y atacará a Santiago de Cuba abordando diversos barcos y atacando, cañoneando la ciudad. A su regreso a Francia, eh, con un gran halo de eh, gran marino, de, de, de gran militar, se le nombra caballero, pero eh, la verdad es que volvió con muy poco botín. Eh, de hecho, vuelve a embarcarse para intentar resacirse de algunas deudas. Eh, pero mm, finalmente va a morir en, eh, en un barco pirata al ser cañoneado por eh, barcos españoles de la flota de Indias que, cuando lo descubrieron, le persiguieron. Bien, podemos eh, seguir también como, con otros, como Jacques Sore, que era conocido como eh, el Ángel Exterminador o el Cruel, o eh, Van Nord, que eh, Oliver Van Nord, quien tiene una estatua eh, en en su ciudad natal de holanda y que es eh, como es conocido como eh, el gran héroe holandés porque sin duda eh, fue uno de los eh, de los marinos holandeses que repitió la gesta de francis drake y de y de Cavendish, eh, cruzando el, el estrecho de magallanes y circunnavegando eh, eh, y circunnavegando el globo terráqueo eh, junto con Cavendish, con Drake y con Magallanes, fue el cuarto hombre en eh, circunnavegar eh, la Tierra, como digo, y aprovechando toda esta navegación, también se dedicó a atacar eh, cualquier, cualquier interés español que encontrase a su paso. Bueno, eh, George Clifford, bueno, fue otro también. Este es un personaje muy curioso porque fue un personaje, un noble, nacido en... Y educado en Oxford, eh, que terminó arruinado eh, por una vida eh, dedicada al juego y a, y, a, y a las mujeres, hablando claramente, y tuvo que dedicarse al corso para eh, rehacer su fortuna. Eh, realmente eh, también terminó de, de mala forma. Bueno. Eh, Podríamos seguir dando, dando más nombres, pero estoy viendo que ya me he pasado con mucho de la hora, me he ido mucho más. Me gustaría terminar con, eh, con bueno, estos son dos libros que recomiendo, Piratas en el Caribe, donde eh, cualquier cosa que queráis saber eh, sobre piratas podéis encontrar aquí información de Cruz a Pestigui, especialmente los piratas que atacaron los intereses españoles en el Caribe este libro mío de protagonistas desconocidos de la conquista, donde dedico un capítulo expresamente a la piratería. Y esta imagen eh, que hemos ido viendo, de, que tenemos de los piratas, que es la imagen que se nos ha transmitido de, de Hollywood, y la imagen real de estos grandes personajes, corsarios y piratas, que en realidad eran grandes tenderos, eh, nobles. Eh, personajes ilustres, aristócratas, educados en Oxford y que eh, todos terminaron siendo nombrados caballeros y ya no lo eran y que, como podemos ver, eh, pues vestían estas golas muy alejadas de esta imagen de Jack Sparrow o del pirata tuerto con un loro en el hombro. Eh, por mi parte, nada más, voy a dejar de compartir y tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas. Eh, bueno, como yo lo que pretendía es contar con algunas de estas expediciones cómo eran realmente estos ataques piratas que había detrás, que realmente no eran eh, solamente ataques piratas, sino que sobre todo eran eh, ataques corsarios de flotas creadas por las monarquías o los imperios enemigos de España y que fundamentalmente eh, lo que se trataba era de hacer daño de romper ese cordón umbilical que tenía eh, España, la península, con sus territorios de ultramar, causar, eh, causar los mayores daños posibles, interceptar en la medida de lo posible el, el oro y la plata que venían, que esto se produjo en pocas ocasiones, y también este afán de conocimiento, este afán de espionaje, este afán de exploración de un mundo que les era absolutamente desconocido. Pues muchísimas gracias, Chema. Tenemos efectivamente algunas preguntas. Antes quería darte un pequeño apunte y es que has citado el libro de Enrique Bocanegra, La Ataque la Española. Está Enrique Bocanegra escuchándonos ahora mismo para que lo sepas. Porque ah. es que además va a presentar su libro en Español está contigo en casa el martes 7 de mayo, si no recuerdo mal. Así que quien esté interesado en escucharle, que se apunte, que dentro de un mes le, le tendremos en directo. Y. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las preguntas que vienen al hilo de la última diapositiva que has puesto y es sobre esa imagen hollywoodiense de los piratas del Caribe. Y es que Pedro Luis quiere saber que, qué opinas sobre la visión de las películas, en concreto de que prácticamente no se mencionan a los galeones españoles en el Caribe. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? Que prácticamente no se mencionen ¿Sí? a los galeones españoles en el Caribe. Bueno, pues porque las películas se han hecho en Hollywood, no se han hecho... en en Madrid o en o en España no eh, en, en realidad esos piratas que aparecen en, muchas veces en el imaginario de Hollywood no son los piratas eh, los piratas que, de los que hemos hablado aquí son eh, piratas que eran puro y llanamente ladrones del mar eran eran eh, pues o, o, más eh, podríamos de, de, de esas denominaciones que hemos de esas cuatro denominaciones que hemos visto pues podrían ser considerados bucaneros o filibusteros no que lo que buscaban eran eh, pues robar un botín asaltar una ciudad eh, para poder vivir un tiempo hasta el siguiente ro robo no eh, esto estas eh, estos piratas eh, de esta imagen que, nos, eh, que, que tenemos de, de, de Hollywood no ya tanto de, de la serie de piratas del Caribe sino de, de otras pues eh, realmente eh, eh, eran este tipo de ladrones eh, cuando se ha presentado sobre todo Hollywood o eh, otros o otras cinematografías cuando han presentado a personajes como Francis Drake o a Peter Hain o a Cavendish, no los han presentado nunca como piratas. La imagen que tenemos aquí y la imagen que ha quedado son de estos cuadros, de estos grandes señores, de estos grandes marinos que han sido eh, grandes héroes para sus países, pero en realidad lo que estaban eh, realizando, desde, por lo menos desde la perspectiva española y desde la perspectiva de la monarquía española y del imperio español, eran actos de piratería, actos de robo, actos de ataque a los intereses españoles. Y, pero con un objetivo político. Sí, claro, pero si eras, estaban financiados fundamentalmente, o bien eh, muchos de ellos llevaban eh, la, la, la patente de corso, es decir, la licencia y la autorización de sus propios monarcas, sus propios monarcas participaban en la financiación de esas flotas, y grandes gremios de eh, comerciantes también participaban en, eh, en para armar esas flotas y para eh, artillar esas flotas. Porque buscaban romper el monopolio, buscaban también que con esos robos eh, trajesen mercancías muy preciadas, como podría ser el oro y la plata, pero como podrían ser también especias, que luego ellos iban a vender en el mercado inglés o en el mercado francés mucho más cara y, y, y se convertían en un negocio. Es como, eh, bueno, pues lo que hemos contado, la anécdota de Franz Wieser con el tema del, del, del jerez, ¿no? Bueno, roban 3.000 pellejos y esos 3.000 pellejos en el mercado inglés adquieren un valor eh, que casi les permite sufragar una parte importante de la expedición, ¿no? Tenemos otra pregunta, Chema, de, sí. de Chocas, que, que quiere saber si el embajador en, de España en Inglaterra, cuando mandaron a ahorcar a, a Walter, sería don Diego Sarmiento de Acuña. Diego Sarmiento de Acuña, que además él insistentemente pidió la cabeza de Walter Relic y al finalmente el 22 de octubre de 1618 eh, Ajá, se la conceden sí. y, y lo sacan de la Torre de Londres y le, y le cortan la cabeza a Walter Raleigh. Walter Raleigh eh, la historia de Walter Raleigh se puede seguir en un libro que también he puesto ahí, eh, eh, ahora mismo no me acuerdo de, del nombre, eh, de Naupil, eh, esto, a ver, Ahora, 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 les les recuerdo el nombre. Naipaul, La pérdida del dorado. El escritor es Naypaul, La pérdida del dorado y ahí eh, en esa novela pueden seguir eh, pueden seguir eh, las andanzas de Walter Raleigh por el Orinoco y su eh, y sus intentos de búsqueda del dorado. Tenemos más, dos preguntas más, a ver si nos da tiempo a terminar rápidamente. Una de Grace, que le gustaría saber si hay fuentes fiables sobre mujeres piratas como Grace O'Malley en el siglo XVI, Anne Ann Bonny o Mary Read en el siglo XVIII. Pues, mmm, sinceramente, no puedo responder esa pregunta. Yo no tengo, eh, yo no tengo esas fuentes, eh, pero mmm, no me extrañaría, quiero decir que... Eh, también hablamos aquí una vez de la presencia femenina en, en las Indias en América eh, las mujeres ocuparon muchos más cargos de los que pensamos eh, y, y ocuparon espacios que, eh, que no, 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 no han perdurado o que no o que no se han transmitido que, que, que muchas mujeres ocuparon cargos de eh, pues de relevancia comercial o política o que ejercieron incluso como gobernadoras eh, no me extrañaría que Grace O'Malley o que Annie Boni, eh, o Mary Red eh, se desempeñasen como piratas. Eh, conociendo algunas de los personajes y de las mujeres que fueron a América, pues eh, es posible, seguramente. No, no tengo yo puentes y yo no lo puedo asegurar, pero no me extrañaría absolutamente nada. Pues cerramos el turno de preguntas con esta cuestión de Rosa, que quiere saber si había algún pirata español. Desde claro, España hubo, también hubo de, piratas. De, los piratas españoles más famosos eh, fueron, eh, se desempeñaron sobre todo en el Mediterráneo. Y también hay que decir que, eh, que desde nuestra perspectiva no eran considerados, en algunos casos no eran considerados como piratas, no, eran considerados claro. como eh, como personajes, bueno, pues que atacaban intereses eh, que iban contra los intereses españoles. Pero también hay que decir que hubo algún pirata eh, eh, de nacionalidad española que era simplemente ladrón de mar y que como tal atacaba eh, barcos españoles con la intención de robarlo. Y hubo varios piratas españoles en el Caribe que se dedicaron al contrabando primero y después se convirtieron en piratas que atacaron eh, pues eh, eh, toda esta... A veces tenemos la idea de que... Eh, solamente existían los grandes convoyes de la flota de Indias. Con el paso de las décadas, el mar Caribe fue un mar constantemente navegado por pequeñas embarcaciones que iban trasladando personas o que iban trasladando mercancías entre las distintas islas. Bueno, pues algunos eh, españoles eh, se dedicaron al contrabandeo y se dedicaron a la piratería atacando estas pequeñas embarcaciones. Como digo, los piratas nunca... Eh, fueron a, a atacar las grandes flotas españolas. Las grandes flotas de indias fueron siempre atacadas por corsarios con, eh, con, con flotas eh, más amplias, con flotas más grandes y con flotas siempre sufragadas o armadas con, eh, con dinero de eh, monarcas o de comerciantes que, eh, pues, fundamentalmente Francia. Inglaterra y los Países Bajos. Eran los únicos que podían hacer frente a, a, las, claro, a los convoyes claro, españoles. Claro. Pero sí, piratas pues nada, españoles hubo sí. en el Mediterráneo y hubo en el Caribe. Pues lo dejamos aquí ya, no sin antes de decirte que, como ves en los comentarios, a la gente le ha parecido muy interesante, las han, han aprendido un montón y lo han disfrutado. Yo, desde luego, he aprendido, como digo, mucho. Y te agradecemos una vez más que nos dediques tu tiempo y nos compartas tu saber sobre, sobre el, el nuevo mundo en el siglo XVI. A la gente que está ya conectada, también agradecerles el tiempo de ello por haber estado con nosotros esta tarde e invitaros a asistir al Español está contigo en casa que tendrá que lugar el martes que viene en colaboración con ICOMOS. Chema, muchísimas pues, gracias y esperemos que nos muchas, veamos pronto. Muchas gracias a todos los que habéis seguido la conferencia y muchas gracias España nuestra, ya sabéis que para mí es siempre un placer y, y lo disfruto yo también. Y muchas gracias por los comentarios. Pues nada, un saludo, hasta luego. Hasta luego.